Hey, ¿qué onda mi gente bonita? Ya saben que mi nombre es Héctor Leal. Y pues primero que nada, para avisarle a toda mi gente bonita de Matamoros, Tamaulipas, que mañana viernes 20 de mayo voy a ir a dar una conferencia a la Concha Acústica para que vayan a verme porque ese pedo se va a descontrolar. Y pues ahora sí, a bailar chingado. ¡Ay! Héctor Leal, Héctor Leal, Héctor Leal, Héctor Leal, Flow. Y arriba el norte chingado. ¿De qué hay que hablar hoy o qué? Hoy hablaré sobre la ropa de los gordiflacos. ¿Por qué? Porque en 79 días, mi gente bonita, me voy a casar. Y como pueden observar, lejos de estar flaco y mamado, como era la idea desde un principio, ¡estoy bien pinche marrano! ¡Miren! ¡Miren! ¡Tengo lonjas! ¿En qué momento me salió esto? Pero bueno, no vine a llorar de que ya estoy bien pinche marrano y tengo lonjas. Muchas lonjas. El chiste aquí es que en 2 días nos van a tomar la sesión de fotos a Valeria y a mí, que va a ser la sesión de la boda acá en la Playuki. Entonces pues fui a comprar mi ropa para la sesión y entré a tiendas como H&M, Zara, Forever 21 y Pull and Bear. A lo cual viene mi pregunta: ¿qué pedo con sus pinches tallas marihuana? ¿Por qué no tienen ropa decente, normal, para nosotros, los gordos? Nomás para los pinches flacos, fíjate. Fíjate, oye, tienen talla XL archirrequete contra pinche slim, que me la pongo y parezco pinche chorizo mal amarrado. ¿Así? ¡No mames! Yo en camisa normal o en términos de moda, güey, regular fit, güey, soy talla L, large, grande, como me gusta. Digo, pero con ustedes, pinche Forever, pinche Zara, pinche Pull and Bear y pinche el otro baboso, ¿cómo se llama? H&M. Con ustedes ni su pinche XL me queda. ¿Por qué no la hacen XL y ya? No, tienen que hacer la XL super duper slim, para que nos quede toda embarrada así y no me cierren inventadas de madre. Oye, me pongo la camisa y un lado me queda acá y el otro acá. No mames, parece como si trajéramos leggings en la panza de lo apretado que queda esa madre. Y con el pinche botonazo en el ombligo a todo lo que da, nada más recordándonos en nuestro interior. Chingada madre, no me cierra, qué pedo. Estás bien pinche gordo. Se te ve bien feo, güey. O sea, sí tienen ropa bonita, pues acá coquetona, pero tampoco no mamen, oye, nos bajan la autoestima bien cabrón. Hagan ropa pensando también en nosotros, los gorditos, los gordibuenos. ¿Por qué mejor no le ponen a su pinche XL archirrequete contra pinche slim, que es talla M? Porque eso es, una M, eso parece. Oye, luego ya uno sale de la tienda todo deprimido pensando: no mames, ya ni la pinche XL me queda, ya estoy bien marrano, chingada madre. Ni pedo, ya le voy a tener que atorar el pinche atún y la lechuga. No, hombre, no. Y lo digo porque eso mismo dije yo ayer. Pues oye, me dio donde más me duele en mi pinche orgullo, que no me queda la ropa de estas madres. Ahora, los pantalones, la misma chingadera. Yo en pantalón soy talla 29. ¿Qué, güey? ¿Es en serio? Soy talla 29. Que me sienta más a gusto con un 34 es diferente. Soy talla 34, pero en estas tiendas me tengo que comprar 36. ¿Por qué? Porque todos los pantalones también son super duper slim y el chirriquete con 36 entubado. Entonces agarro un 34 y como obviamente, o sea, obviamente, güey, estoy bien piernón y bien algón, pues no me suben de las piernas, me quedan embarradísimos. Me trato de mover y no puedo ni caminar, ni respirar, ni hablar al mismo tiempo, voy, ay cabrón, ay cabrón, parezco gorda con leggings. Así de feo está el pedo, ya se imaginarán. Y ahora, si quisiera leggings, pues muy fácil. Me voy y me compro unos a Nike, que estén a toda madre, que sean dry fit, para traer bien fresquecita y me entra airecito a la cola. Pero leggings de mezclilla, no. Yo solo quiero unos pantalones normales y ya. Los pantalones que a mí me gustan usar son los de corte recto. No me gustan acampanados, de esos que están grandotes de abajo, ni los muy entubados, esos que de plano son unos putos leggings. El corte recto, normal y ya. Pero para todo ya le meten slim, super slim, archirrequete contra slim. Todo puto slim, hasta Carlos Slim. De seguro son tuyos, ¿verdad, güey? Mira, no lo había pensado, pinche Carlos Slim. Ya te descubrí, güey, ya te descubrí. 34 slim, esos son pinches 29, a mí no me chingas. Ahí estoy luego en el vestidor a mar de llanto de que no mames, no mames, ni siquiera me cierra el pinche 38 super archirrequete contra duper slim. Puta madre, ya estoy bien marrano, no mames. Señorita, señorita, tráigame uno igual a este, por favor, pero talla 45,000 slim, por favor. Y me trae también una pinche pizza porque estoy deprimido, estoy triste, estoy bien gordo. Tengo que comprar el 36 slim para que me pueda subir bien de las piernas, pero me queda todo grande de la cintura. Por culpa de estas tallas slim, luego por eso vemos en la calle puro gordito que parece cono. El pantalón apretado, apretado, y las lonjas donde termina el pantalón desparramadas por todos lados como si fuera un contento. Y todavía dicen los miserables: hombre,
hombre, güey. Este pantalón que me acabo de comprar, güey. Hombre, está con madre, güey. Está bien cómodo, güey. Se me había apretado, pero pues así es. Así es la moda. Así se andan usando. O sea, sí, pero tampoco no mames. Al grado de que tus huevos no puedan respirar. Es más, al grado de que tus huevos tengan que estar uno arriba del otro en lugar de separados porque están tan pinche apretados. Pues está cabrón, mijo. Y algo que me caga es que nunca hay tallas grandes. Ayer que andaba buscando pantalones, encontré talla 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y ya. No había ni 34 ni 36. ¿Dónde chingados tienen la ropa para gordos? Porque le pregunto al baboso que trabaja ahí. Oye, amigo, ¿dónde tienen los pantalones 34, 36? Y siempre me contesta la misma pendejada. Ay, amigo, pues fíjate que está padre esa canción, ¿verdad? Ay, parece antro aquí. Fíjate que nada más tenemos la ropa que está aquí en el mostrador. Si no hay aquí, ya no hay. ¡Nunca hay ropa para gordos! ¿Dónde la meten? En ese caso, pongan en los mostradores unos 2 o 3 pantalones que sean talla 40, super al chirre que te contra pinche slim. Porque de seguro ese va a ser el de mi talla, un 34 o un 36 y me va a quedar a toda madre. ¿A poco no, chingado? ¿A poco no? Díganme, sí, chingados que no. Pero bueno, mi gente bonita, esta es la ropa que compré, así que aquí te dejo las opciones. ¿Cuál es la opción que tú quieras que use en la sesión de fotos? Me voy a tomar pasado mañana con mi gran amigo Fabricio Ladaga de Monterrey. Pónganme aquí en los comentarios cuál es la que les gusta más. Y pues hasta aquí el video de hoy. Así que si te gustó este video, deja tu comentario aquí abajo, si no ya sabes que también. Y también ponme tu opinión de qué es lo que piensas sobre estas tiendas y sus pinches tallas raras y sus diseños y así. Dale like a este video, por favor. Ponlo en favoritos, por favor. Dale like, pero dale like, hombre, por favor. Dale like, ¿qué te cuesta? Pues, ni que te cobraran, dale like. No mames, órale, güey, dale like. Dale like. Ponlo en favoritos, hombre. Compártelo en tu Facebook, en tu Twitter, en tu Snapchat, en tu Instagram, pero por favor, pónselo en todas las redes sociales de este tipo de tiendas mamonas con sus pinches tallas marcianas. Y por favor, si quieres ver más videos como este, suscríbete en el botoncito de acá abajo o en la esquinita de acá también, ¿eh? Y gente bonita, muchas gracias a todos por ver este video. Ustedes saben que los amo con todo mi corazón. Y para recordarles mañana a toda la gente de Matamoros, Tamaulipas, para que me vayan a ver a la Concha Acústica, porque ese pedo se va a descontrolar. Les aseguro que les va a encantar mi conferencia. Y pues sirve que nos tomamos fotitos juntos. Y pues mi gente bonita, aquí abajo te dejo todas mis redes sociales para que me sigas y veas el evento y próximas presentaciones y estemos tú y yo bien bonitos así, interactuando de cerca. Y pues mi gente, ya saben también que picándole al circulito de esta esquinita se les va a desplegar una lista aquí para que vayan a ver mis videos anteriores, así que ve, pícale, dale like, compártelos y así. Y pues mi gente, muchísimas gracias a todos por estar aquí, los amo con todo mi corazón, así que cuídense mucho, mi gente bonita, que Diosito me los bendiga. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Y les deseo el mejor de los éxitos. Y pues ya saben que mi nombre es Héctor Leal. Y recuerden que si tienes seguridad en ti mismo, lo tienes todo. Bye. Los amo. Bye.